En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela La sombra del ciprés es alargada de Miguel Delibes, y en este caso esa cuestión tan importante está relacionada con las novelas intercaladas dentro de la novela de Delibes. Las novelas o historias intercaladas que están presentes sobre todo en la segunda parte de La sombra del ciprés es alargada. Pueden identificarse hasta cuatro tipos de novelas o narraciones intercaladas dentro de esta segunda parte de la novela. Estos cuatro tipos de novelas o de relatos intercalados dentro de la segunda parte de la novela los vamos a ver a continuación, y ya adelantamos que uno de ellos sería el que corresponde al género de la novela rosa, al género que cultiva también por unas fechas no muy ajenas a lo que será 1947 en la literatura española Corín Tellado. Es decir, el género de la novela rosa, que en otro tiempo podría haberse llamado novela cortesana o novela sentimental, que ya está presente en Cervantes, está presente en Boccaccio, está presente en los novelistas italianos, y que también surge en la mitad del siglo XX, a mediados del siglo XX, de la mano de una novelista de referencia, que fue Corín Tellado. Tengas en cuenta el volumen que publicó Editorial Academia del Hispanismo sobre la construcción editorial de Corín Tellado, y que también está presente en varias páginas de La sombra del ciprés es alargada de Miguel Delibes. Eso por una parte, como vamos a ir viendo. Por otro lado, nos encontraremos también con una novela intercalada que tiene que ver con la novela de aventuras o la novela bizantina, que tiene como protagonista pues a uno de los personajes que aparecen en la primera parte de la novela y con los que el protagonista principal de La sombra del ciprés es alargada se encuentra protagonizando una anagnórisis. Es decir, tendríamos en primer lugar una novela rosa, en segundo lugar una novela de aventuras o novela bizantina, en tercer lugar tendríamos una novela lírica, cuando el protagonista, quejado de una indefinida dolencia psicológica, se retrae a una finca particular y ahí protagoniza pues episodios propios de una novela lírica tipo Años y leguas de Gabriel Miró, o de novelas azorinianas, sobre todo muy en la línea del 98ismo. Y por otro lado tenemos también un capítulo que constituye por sí mismo una historia intercalada de novela parenética o de novela moralista, de sentencias doctrinales que determinan el curso de una etapa vital, incluso también determinan su propio desenlace. Por lo tanto, en la segunda parte de La sombra del ciprés es alargada podemos identificar, insisto, hasta cuatro tipos de novelas o narraciones intercaladas en la novela de Delibes, que serían una novela rosa, una novela parenética, una novela lírica y una novela de aventuras o bizantina. Sabido es, por cualquiera que conozca mínimamente la historia de la literatura o la literatura misma, que todo lo que en literatura ha ocurrido prácticamente desde que nace como tal la literatura con la obra homérica, antes de la obra homérica no cabe hablar propiamente de literatura, sino en un sentido retrospectivo. Es decir, el poema de Gilgamesh, por ejemplo, es literatura retrospectivamente. Es decir, desde el momento en que con posterioridad, con mucha posterioridad a la escritura del poema de Gilgamesh, se delimita y se concibe lo que es la literatura, y una vez concebida y planteada y definida y delimitada lo que es la literatura, retrospectivamente, en todo lo que ha ocurrido con anterioridad a esa delimitación del concepto de literatura que nace con Homero, podemos encontrar muestras, productos, manifestaciones, construcciones que hoy interpretamos retrospectivamente, por supuesto, como literatura, pero que en su momento, por sus contemporáneos, en absoluto fueron concebidas como obras literarias. El caso más actual y más patente es el de la Biblia. La Biblia, el Antiguo Testamento, hoy puede interpretarse como una obra literaria, pero sus autores y sus contemporáneos en absoluto lo concibieron ni como una obra literaria ni como literatura, puesto que para los judíos contemporáneos de las Sagradas Escrituras, la literatura no tenía nada que ver con lo que ellos estaban haciendo, si es que en algún momento tenían un concepto de lo que era la literatura. ¿Eh?
La literatura es un concepto extraordinariamente moderno y que está vinculado básicamente a los estados, a las polis, no a las sociedades que no están organizadas políticamente. Sea como sea, la literatura desde sus orígenes, y a esto me refiero, siempre se ha construido a través de intercalaciones, de episodios literarios. La propia Ilíada es una intercalación de episodios que en definitiva constituyen lo que es el relato de los 10 años que dura la Guerra de Troya. La Odisea no es más que una intercalación de episodios que constituyen el relato del regreso de Ulises a Ítaca. Pero en definitiva son novelas intercaladas cuya suma y adición extensionalmente constituyen una novela mayor. Lo mismo podemos decir de los cuentos de Canterbury, del Decamerón de Boccaccio, de la obra de, en fin, que constituyen los cuentos de El Conde Lucanor, los apólogos medievales, etcétera, etcétera. Es decir, que si nosotros examinamos la mayor parte de las obras literarias, en muchos casos observamos, constatamos, descubrimos que se trata de una articulación de episodios intercalados unos en otros. Es lo que ocurre en El Quijote, y esto se ha estudiado hasta la saciedad, la cantidad de historias intercaladas que se inoculan en la estructura del Quijote dentro de una estructura mayor que las envuelve a todas ellas. En este sentido, no cabe olvidar que la literatura barroca es una de las más enriquecedoras y propicias para potenciar este tipo de hechos literarios donde una historia contiene otra historia. El aspecto y la dimensión más marcada en este sentido es el relato intercalado del curioso impertinente, que se plantea incluso como una novela leída como tal novela por parte de otros personajes que, dentro de una estructura que es metaficcional, es decir, que la ficción incluye una ficción recursivamente, tiene lugar en la primera parte del Quijote. Hay muchas otras historias intercaladas, como son, en primer lugar, casi todas las aventuras que les ocurren a los protagonistas. Y por otro lado, pues desde la historia del morisco Ricote y su hija Ana Félix hasta los cuentos y cuentecillos de los pastores, desde Grisóstomo y Marcela hasta episodios donde los cabreros adquieren un protagonismo singular, la estancia de Sancho Panza y Don Quijote en el castillo de los duques, los episodios de Sancho Panza como gobernador de la ínsula, la historia de Luscinda, Cardenio, Dorotea y Don Fernando. Es decir, el Quijote está lleno de historias intercaladas que adquieren el relieve de episodios relativamente secundarios, pero que están estrechamente relacionados con la acción principal de la novela y, naturalmente, le dan un sentido muy específico, sin el cual el Quijote no sería lo que es. Son lo que en nuestra teoría de los géneros literarios, que hemos expuesto en la Crítica de la Razón Literaria, hemos identificado como las partes extensionales de la literatura, las partes extensionales de un relato. Bien, lo mismo podemos decir a propósito de La sombra del ciprés es alargada. Insisto, hay cuatro géneros de novela dentro de esa propia novela. Por lo tanto, considerar que la obra de Delibes es una obrita más de las que se han publicado en el siglo XX, y que pues no tiene más trascendencia que una historia contada en el contexto del existencialismo y de este tipo de filosofías, es no solo minusvalorar la obra de Delibes, sino minusvalorar intelectualmente la labor interpretativa que se hace respecto a ella, porque la obra de Delibes da de sí mucho más de lo que, y he de decirlo con toda franqueza, la mayor parte de la crítica ha hecho con ella hasta el presente. Es decir, ha hecho muy poco. Los críticos literarios apenas han analizado a Delibes con profundidad. Delibes es un autor que está a la espera, como el arpa de Becker, de encontrar una escuela de interpretación literaria que le saque partido a su obra. Es decir, Delibes es uno de los autores, junto con Gonzalo Torrente Ballester, más desconocidos de la literatura española desde el punto de vista interpretativo, no tanto desde el punto de vista cinematográfico o desde el punto de vista sociológico, pero desde el punto de vista interpretativo, Delibes exige, requiere y desde luego está por hacer una labor investigadora que hasta el presente no se ha hecho. Es decir, el mundo académico ha prestado a Miguel Delibes muy poca atención, y el resultado es que
Bueno, la obra de Delibes exige unos intérpretes que todavía no tiene, realmente. No tiene. O sea, son muy pocos los intérpretes de la obra de Delibes, lo cual es hasta cierto punto comprensible porque la universidad en las últimas décadas se ha dedicado a otra cosa. No se dedica a la interpretación de la literatura. En las facultades de letras no se enseña literatura, en las facultades de letras se enseñan ideologías, se enseñan consignas sociales. La universidad hace mucho tiempo que ha dejado de ser un centro de investigación de alto nivel para convertirse en un centro de promoción de ideologías sociales. Y en este contexto, naturalmente, la obra de Delibes, como la obra de cualquier otro autor inteligente, no tiene nada que ofertar, porque estamos hablando de literatura, no estamos hablando de tonterías. Entonces, claro, pues si hablamos de cosas serias, hablamos de Delibes, si hablamos de otras cuestiones, pues hablamos de universidad. El caso es que, dentro de lo que son estas cuatro novelas fundamentales que vamos a ver, que sería, insisto, la novela rosa, la novela lírica, la novela parenética y la novela bizantina o de aventuras, pues el conjunto de relatos que refieren estas cuatro novelas se inicia tomando como referencia un concepto de vida absolutamente definido y absolutamente claro. La mayor parte de la gente en el tránsito de su infancia y adolescencia a la madurez se devanean los sesos y se estrujan el cerebro buscando una solución vital, es decir, buscando algo que dé sentido a su vida o que legitime su vida. Con frecuencia lo que hacen, en lugar de encontrar algo que dé sentido a su vida, es encontrar algo que da un pseudosentido a su vida. La mayor parte de la vida de los seres humanos está determinada por pseudosentidos. Es que yo busco un sentido a mi vida, dice mucha gente, y en realidad lo que hace es adoptar un pseudosentido en su propia vida, de manera que la vida de la mayor parte de los seres humanos es un despliegue de pseudosentidos. Y entonces hay gente que dice, bueno, pues yo creía en la revolución, por ejemplo, ¿no?, cuando era joven. Entonces, al pasar unos años, dicen, bueno, es que aquella revolución no fue lo que pensábamos, porque, claro, en fin, a veces no conocemos muy bien las cosas. Bien, sí, pero durante 10 años has estado dando un pseudosentido a tu vida que te ha resultado más o menos rentable o no, eso ya es una cuestión de cada uno, pero, insisto, la mayor parte de los seres humanos hipotecan su vida con pseudosentidos vitales. Y, claro, son años en muchos aspectos perdidos. No todo el mundo vive dando a la vida el sentido que quiere darle sin incurrir en unos desengaños. Insisto, el desengaño es la primera experiencia vital por la que debe pasar un ser humano. El ser humano que no se desengaña probablemente hipoteca su vida con diferentes pseudosentidos. Pero esto allá cada cual. El caso es que este personaje que aquí nos ocupa, el protagonista de La sombra del ciprés es alargada, que se llama Pedro, comienza esta etapa de la novela afirmando una solución vital con la que se identifica plenamente y que, como verá cualquier lector, es un pseudosentido vital, porque es una solución vital que le conduce a sucesivos fracasos y que se va a quebrantar, se va a romper desde el momento en el que en su vida aparece una mujer de la cual se enamora. Lo cual quiere decir que el amor pone de manifiesto, el amor que es una cita inexcusable con la realidad, pone de manifiesto el pseudosentido vital en el que vivía este personaje. ¿En qué consiste este falso sentido vital, este pseudosentido vital? Pues consiste en la idea absolutamente fundamental de evitar estímulos externos al considerar que cualquier estímulo externo es algo potencialmente peligroso. ¿Por qué razón? Pues porque disfrutar de la vida supone que al final de ese disfrute nos podemos encontrar con una decepción que nos cause tanto daño que no podamos superarla. Entonces, para evitar la decepción, lo mejor es evitar el placer, evitar el disfrute. Para evitar el fracaso, lo mejor es evitar la exaltación de las pasiones. Claro, esto es un discurso muy socrático, muy platónico, muy epicureísta, muy cristiano también. Atenuar las pasiones, no exaltar las pasiones, no emocionarse con los amigos, no tener novia, no tener novio, no tener mujer, no tener marido, no tener pareja, no disfrutar de los placeres, porque claro, los placeres nos pueden conducir al fracaso. Es decir, vivir en la mayor amargura posible, ¿no? Muy bien, vale.
es una opción en la vida. Entonces hay gente que decide vivir ascéticamente, decide vivir como un ermitaño o como una ermitaña, decide vivir al margen del mundo sin implicarse en el mundo. Bien, esto se llama inhibición. Y esta inhibición tiene probablemente unas motivaciones muy específicas que consiste en disimular la incompatibilidad del ser humano con la realidad. Es decir, como yo no sé vivir en el mundo, me excluyo del mundo. Como yo no sé hacer compatible mi vida con la satisfacción de los placeres, entonces suprimo los placeres. E incluso, si llego a tener poder, suprimo los placeres no solo para mí, sino también para los demás. Claro, de ahí que los impotentes lleven dentro de sí con frecuencia un tirano sobre sí mismos y también un tirano sobre los demás en el caso de que en algún momento puedan disponer de poder para imponerse a los demás. El protagonista de esta novela no dispone nunca de ningún poder, a veces ni para imponerse a sí mismo, porque, insisto, basta la sola presencia de una mujer en su vida para que el amor despierte dentro de lo que es su trayectoria vital y se dé cuenta del pseudo sentido en el que hasta ahora ha estado viviendo. Pero el punto de partida es el siguiente. En este periodo de su vida, dice él, y durante todas estas peripecias, continué viviendo como siempre, solo para mis adentros. Advierto que vivir solo para mis adentros no es vivir, es vivir en una introspección patológica, es vivir en una inhibición. La vitalidad externa no podía conmoverme porque no la conocía. Bien, pero si no conoce la vitalidad externa, no conoce la vida. Porque no se puede vivir en un tonel como Diógenes. Eso está muy bonito para jugar a hacer filosofía. O sea, los filósofos están muy bien para jugar a hacer filosofía, ¿no? Y entonces uno un día se disfraza de Nietzsche, y otro día se disfraza de Diógenes, y otro día se pone estupendo y se disfraza de Platón, y otro día se disfraza de Sócrates, y otro día dice voy a estar en la Ataraxia y te disfrazas de Epicuro. Es decir, bueno, se puede vivir haciendo el pijo de esta manera. Vale, muy bien. Pero cuando tienes que ganarte la vida y vivir en serio, entonces todas estas cosas no... se convierten en una broma o en un meme, ¿no? Rechazaba todas sus posibles tentaciones y todas las posibles tentaciones de la vida y llegó un momento en que creía cosa sencilla seguir sin titubeos la línea que me había impuesto de antemano. Es decir, este vive en una especie de ataraxia, vive en una especie de indiferencia hacia el mundo porque se niega a sí mismo la participación en el mundo, niega toda posible emoción, todo posible estímulo externo porque lo considera como una amenaza ya no solo potencialmente peligrosa, sino explícitamente peligrosa. Soportaba, dice él, una existencia obtusa, roma, sin prominencias. No, obtuso y romo, seguro, vamos. Claro que tampoco las añoraba. Me había hecho a vivir así, y cualquier pasajera variación me desazonaba revolviendo en mi alma el pozo de mi pesimismo. De esa manera casi logré el punto de estabilidad que buscaba de tantos años atrás, vivir autónomamente, sin conexiones cordiales, sin afectos. Bien, esto es vivir en un tercer mundo emocional, es decir, es vivir en un mundo sin emociones, cuyo contrapunto es, con frecuencia, el mundo actual, un mundo saturado de emociones vacías, un mundo saturado de emociones constantes, pero sin contenido, que es el mundo en el que actualmente cualquier ser humano que se preste a ello pues sufre y padece. Es decir, estamos absolutamente saturados de emociones de todo tipo de género, de emociones sexuales, emociones políticas, emociones ideológicas, emociones económicas, pero que con frecuencia, si las examinamos atentamente, fracasan a los pocos minutos, a las pocas horas, a los pocos días, a los poquísimos años. De hecho, en estos momentos España vive prácticamente electrocutada desde el punto de vista político. Es decir, todo el mundo está expuesto a una tensión política muy fuerte, a una tensión ideológica muy fuerte. Es decir, sobre el ser humano se vierte constantemente una presión ideológica y política fortísima, con unas consecuencias que son realmente nihilistamente estresantes, porque es un esfuerzo que no conduce absolutamente a nada, dado que la solución de los problemas no vendrá tanto por lo que haga la gente, cuanto por lo que la gente sea incapaz de hacer. Es decir, habrá un agotamiento que en un momento dado esto pues se derrumbará por sí solo y se transformará en un contexto diferente del actual, pero a cambio de llevarse por delante
las energías y los recursos humanos y desde luego emocionales de las personas que participan en esto, porque si hay una droga que la democracia estimula radicalmente, extremadamente, es la política. La política es la droga más estimulada por la democracia. La política es el mayor de los estimulantes democráticos y en estos contextos vivimos esa estimulación de forma absolutamente patológica. A este personaje le ocurre precisamente todo lo contrario. Es un personaje que vive negando todo tipo de estímulos externos y cree haber llegado en este punto a la estabilidad de sus objetivos vitales. Él dice, prefería vivir a oscuras, ignorando que palpar, ignorando. Prefería vivir a oscuras antes que palpar una felicidad que a la larga se muda y se trastueca. Se trastrueca la felicidad, pero es que también se trastrueca la infelicidad. Quiero decir que nadie crea que por evitar el placer podremos permanecer siempre evitando el placer, porque la evitación del placer también se trastrueca en otro tipo de situación, que puede ser aún más degenerativa. Es decir, si no disfrutas del placer, pues peor para ti. Así de simple. Ahora, del placer hay que disfrutar y gozar de manera racional, de manera, no diré responsable, ¿no? Porque parece que entonces estamos hablando para un colegio de monjas o de curas, pero de manera racional, de manera que la satisfacción del placer resulte compatible con nuestras posibilidades vitales y no incompatible con ellas, porque el placer es más compatible con el ser humano que el rechazo del placer. Eso es evidente, estamos programados y estamos, digamos, orientados para disfrutar de la vida, no para amargarnos con la vida. Por eso sorprende que haya tanta gente que se dedica a la política. El amor es una cita con la realidad, es una cita fundamental con la realidad. Hay personas que durante toda su vida no encuentran esa cita con la realidad y la buscan constantemente, pero no la encuentran. Y además el amor no es algo que tenga que ver con muchas posibilidades para encontrar una cita con la realidad, sino que basta que aparezca una vez. No es necesario tener todos estos pseudosentidos, ¿no? Hay muchas peripecias hoy día sobre estos asuntos, pero no voy a referirme a ellos. Simplemente diré que el amor es uno de los impulsos vitales más poderosos del ser humano. A mi juicio es el más poderoso de todos ellos. El amor es mucho más fuerte que el sexo, indudablemente. Esto, quien no conoce el amor no lo comprende, es decir, así de simple. Hay gente que reemplaza el sexo por el amor, y no soy yo precisamente un puritano en absoluto, pero el amor es un sentimiento mucho más poderoso que el sexo, pero infinitamente más. Lo que ocurre es que esto la mayor parte de la gente no lo comprende, y además no se puede explicar, porque esto forma parte de la vivencia de cada uno. Y el que no lo comprende, pues que no lo comprenda. Quiero decir, yo explico literatura, pero no soy un psicólogo de masas, evidentemente. El amor es mucho más fuerte que el sexo porque es mucho más duradero que el sexo. Y por otro lado, el amor básicamente es el motor de un proyecto vital. Otra cosa es el enamoramiento o el encoñamiento, si se me permite la vulgaridad de la expresión. Pero el amor, en definitiva, lo que dispone es la realización de un proyecto vital, que puede salir bien o que puede salir mal, como todas las cosas en este mundo. Y si sale bien, pues admite una continuidad, y si no sale bien, pues es necesario transformarlo, cambiarlo, improvisarlo o lo que sea. Pero este personaje protagonista se encuentra en un momento con algo absolutamente imprevisto, algo que nunca supo lo que era el amor, porque nunca tuvo a nadie que lo quisiera, ni paternalmente, ni maternalmente, ni filialmente, ni familiarmente, ni nada de nada, ni académicamente. Es decir, este muchacho fue educado en una especie de hospicio doméstico por un matrimonio absolutamente insensible al mundo, absolutamente apático en todos los sentidos. Eran como algo así, algo así como muertos vivientes, en definitiva, y además era una educación secular y laica, no era una educación religiosa. Es decir, incluso en una novela de Pérez de Ayala como AMDG, la educación escolar, académica, era mucho más emocionante, aunque más amarga en sus emociones, que la que recibe este muchacho en el domicilio de Mateo Lesmes, que es, vamos, es
es casi una fábrica de zombies, o sea, aquello es una cosa terrible. Entonces, este hombre se encuentra en un momento dado con el amor en su vida. Y claro, esto provoca una revolución absoluta. En primer lugar, porque él no sabe nada de la vida y no sabe nada del amor. Entonces, descubre por vez primera una mujer hacia la cual se siente atraído, porque es una mujer que le presta atención. Esto ya es bastante inverosímil, ya de por sí. Porque es bastante inverosímil que una mujer inteligente preste atención a un hombre insulso y intelectualmente enmudecido. Intelectualmente enmudecido. Y no hay nada que ofenda más a un hombre que el desprecio de una mujer inteligente. En este caso ocurre lo contrario. No hay nada más que agrade a un hombre realmente inútil para las emociones que la atención que le presta una mujer inteligente. Es decir, que aquí nos encontramos con un protagonista que ha sido emocionalmente impotente, porque es incompatible con las emociones de la vida, y de repente se encuentra con una mujer que lo toma en serio y que le presta atención. Claro, esto para él es una revolución absoluta, una revolución emocional absoluta, porque ni ha sido educado para vivir, ha sido educado para no sentir, para no tener sentimientos. Esto sí, sin ser cura siquiera, porque la novela evita cualquier interacción con la institución eclesiástica y cualquier interacción con la educación religiosa, pero pone por debajo de la educación religiosa la calidad y los valores de la educación secular y laica. Quiero decir que aquí toda la mitología del maestro republicano se ve pulverizada en esta novela de manera completamente involuntaria. Es decir, el objetivo de esta novela no es poner la educación civil y laica por debajo de la educación religiosa y confesional, pero lo consigue sin proponérselo, lo consigue sin proponérselo. El caso, insisto, es que este hombre se descubre a sí mismo cuando se descubre enamorado de una mujer que le toma en serio, que le presta atención. Hay aquí unos auténticos pasajes, insisto, de novela rosa, de novela cortesana, de novela sentimental. Insisto que los antecedentes fundamentales de la novela rosa, tal como la construye Corinne Tellado, están en la novela cortesana del siglo XVI y en la novela sentimental incluso que podemos encontrar en las páginas del Decamerón de Boccaccio. Por no retrotraernos incluso a algunos pasajes de algunas novelas del helenismo. Cuando ella le pregunta a él por la vida que tiene, en un momento dado de estos pasajes de novela rosa, de novela sentimental, le dice: le aseguro que mi vida fue muy poco interesante. Miro hacia atrás y no hallo en ella el menor relieve. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es una vida insípida, incolora e inodora, lo cual es difícil, pero lo consigue. Por otro lado, también advierto que el hecho de tener una vida saturada de emociones no significa en absoluto tener una vida con grandes relieves. Muchos de nuestros contemporáneos, particularmente jóvenes, tienen una vida saturada emocionalmente y totalmente plana en todos los sentidos, tanto emocional como cognitivo. Es decir, la suma de intensas emociones no da relieve a la vida. Lo único que da es simplemente un despliegue de intensas emociones, pero tenemos que recordar que las ratas sometidas a los experimentos de Skinner también tenían grandes emociones y no tenían ninguna vida especialmente relevante, ¿eh? Por lo tanto, que el relieve de la vida no lo dan las emociones ni las cogniciones, sino el uso adaptativo y de supervivencia que tanto las emociones, siempre cargadas con emociones y cogniciones, puedan proporcionarnos en este punto. Es decir, que no por mucho sentir se vive más, tampoco por mucho pensar se vive más. Se vive más por lo que se actúa, conforme a lo que se siente y conforme a lo que se piensa. Pero claro, en la época contemporánea, debido a la poderosísima influencia de la cultura anglosajona, de la ideología anglosajona y de los enormemente conflictivos problemas que tiene la globalización anglosajona, que se han extendido por el resto de las democracias occidentales, subvirtiéndolas y complicándolas, porque estos problemas no existían antes en las democracias occidentales, de que los hubiera inoculado el mundo político, ideológico y económico anglosajón. Es decir, los problemas de las democracias occidentales vienen del mundo anglosajón, ¿eh? Todas las ideologías posmodernas han sido de manufactura anglosajona y han surgido de ese mundo precisamente por los problemas internos que tiene esa sociedad y que se han exportado desde esa sociedad a las sociedades hispano-grecolatinas, que no tenían esos problemas ni los han tenido nunca, ¿no? Del mismo modo que nunca ha habido
problemas raciales dentro de la historia de la hispanidad, porque la idea de raza es un concepto que surge en el mundo anglosajón con Darwin, no con anterioridad a él. Entonces, claro, cuando hay determinados historiadores judíos que identifican el holocausto de Alemania contra el judaísmo, con la política de los reyes católicos, suponiendo que la idea de raza del mundo hispano es la misma que la idea de raza del nazismo, pues cometen varios errores históricos, pero sobre todo el más grave es el anacronismo de inocular el concepto de raza de Darwin en el siglo XIV y en el siglo XV. Claro, esto es un disparate absolutamente brutal. Entonces, esto no se sabe si se debe a una ignorancia, lo cual es imperdonable, o si se debe a una malicia, lo cual es acaso más imperdonable todavía. Bien, pero todos los conflictos y todos los problemas que el mundo anglosajón ha ido alimentando en la placenta de sus ambiciones económicas, políticas e ideológicas, se ha abortado en el desarrollo de la posmodernidad y ha rebasado las fronteras de la sociedad anglosajona, derramándose sobre todo en el ámbito hispano-greco-latino, que por otra parte, con una ineptitud intolerable, lo ha asumido, lo ha aceptado como si fueran problemas propios de la hispanidad, cuando estos son problemas ajenos completamente a la hispanidad y, sin embargo, debido al afrancesamiento, debido a la britanofilia y debido a la anglofilia, pues emanantes de los Estados Unidos han sido perfectamente asimilados por el mundo hispano-greco-latino. Pero no tienen ningún sentido asumir esto. Insisto, el caso de la novela rosa que aparece en las páginas de La sombra del ciprés es alargada, esto tiene sus antecedentes claramente en toda la tradición literaria hispano-greco-latina anterior. Y nótese cómo este personaje que trata de vivir como un cura, que trata de vivir como un cura en plena vida seglar, suprimiendo pasiones al más puro estilo platónico, socrático, que luego además ni Platón ni Sócrates eran gente que suprimía las pasiones en absoluto, porque vivían como reconocidos pederastas en su época. Por lo tanto, esta idealización a la que se somete la vida de los filósofos célebres por parte de la adolescencia mental contemporánea no deja de ser sorprendente en muchísimos casos, ¿no? Es decir, cómo la filosofía y la literatura es un relicario de psicopatologías impresionantes. Pero es curioso cuando a la hora de despedirse estos dos enamoradillos, ella le pregunta, ¿cuándo volveremos a vernos? Instantáneamente se reavivó todo mi ser. Bueno, el ser de este debe llevar reavivándose al lado de la chiquilla esta, pero constantemente. Una voz interior me reiteró, nunca, pero mis labios se abrieron y dijeron, mañana, ¿le parece? Claro, evidentemente la inquisición de sus emociones podrán decir una cosa, pero el cuerpo, y materialistas somos y vivimos conforme a las exigencias materiales, le dice otra completamente diferente. El caso es que él reconoce, cuando está a solas, que se había enamorado de Jane, me había enamorado de Jane, se dice a sí mismo, con la fuerza de un adolescente. Bien, ahí se equivoca, porque los adolescentes no se enamoran con fuerza, los adolescentes se enamoran con debilidad. Los adolescentes no tienen fuerza, tienen debilidades. Y la perpetuación de la adolescencia a lo largo de los años que se van cumpliendo no es la acumulación de fuerzas, sino precisamente la acumulación y la preservación de debilidades. La adolescencia es la etapa de la vida en la que se adolece de las exigencias que la vida requiere para afrontarla. Por esa razón, la adolescencia debe durar siempre lo menos posible y, mediante experiencias de desengaño, debe el ser humano hacerse compatible con la realidad, superando esas dolencias, superando la adolescencia, la carencia, es decir, el adolecer de tales o cuales exigencias que la vida requiere. Por lo tanto, decir que uno se enamora con la fuerza de un adolescente es precisamente afirmar que uno se enamora con la debilidad, con la torpeza, con la ignorancia, con el desconocimiento, con la adolescencia, con las adolescencias de un adolescente, con todo lo que adolece un adolescente. Claro, insisto que preservar las características de la adolescencia más allá de ciertos años, pues implica preservar
y cultivar psicopatologías, porque de la misma manera que una persona de 30, 40 años no puede razonar como un niño de 6 o de 7 años, tampoco puede razonar una persona de 30, 40 años como un adolescente de 15 o 16 años. Y sin embargo, esto sucede en nuestra sociedad en más de un 90% de los casos. ¿Por qué esto ocurre? Es decir, ¿por qué nuestra sociedad razona como una sociedad de adolescentes cuando precisamente los adolescentes son, cuánticamente hablando, una cantidad mucho menor hoy de la que podía haber hace 20, 30, 40 años? Es decir, ¿por qué razón? Bueno, pues porque se están preservando formas de comportamiento que resultan psicopatológicas porque son extemporáneas. Insisto, nadie puede razonar con 30 o 40 años como razona un niño de 6 o 7 años, pero es que nadie puede razonar con 30 o 40 años como razona un chiquillo, un chico de 15 o 16 años, porque esto implica un razonamiento psicopatológico, porque sería razonar anómalamente, es decir, actuar bajo formas de conducta completamente anómalas. Y esto, insisto, ocurre en nuestra sociedad. El caso es que este personaje, debatiéndose constantemente entre ser o no ser alguien que tolere las emociones en su vida, considera que debe renunciar al amor de esa mujer para preservarse en su forma de comportamiento inhibido y ajeno a todo estímulo externo. Quise descubrir las razones de ese fallo, considera que es un fallo vivir la vida, induciendo de mis últimos actos las causas formales de mi conducta dócil y reiterativa de las 2 semanas anteriores. Es decir, ha estado 2 semanas viviendo estupendamente, y dice que esto no puede ser así. Me miraba la corbeta a través del vidrio verdoso de la botella. Tiene un barquito dentro de una botella, una corbeta en una botella, y así se identifica él. Considera que él es como un barco que está embotellado, es decir, como unas emociones que no salen de su envoltorio. Yo no podré salir sin destrozar la funda que me aprisiona. Bueno, y todo el mundo. No se puede construir algo sin destruir otra cosa previamente. Construir implica destruir. La voz de la corbeta era idéntica a la del prejuicio empotrado en lo hondo de mi pecho. Tampoco mi obsesión podría abandonarme sin romperme yo previamente en 1000 pedazos. O rompiéndose mi contextura íntima, pero en ese caso sacrificando en consecuencia mi sustancia y mi razón de ser y de subsistir en el tiempo. Esto a mí me suena al Dasein de Heidegger, ¿no? Es decir, subsistir en el tiempo. Subsistimos en el tiempo porque nos transformamos en el tiempo. Es que si nos mantuviéramos intactos y ajenos a toda transformación, automáticamente dejaríamos de existir. De hecho, la muerte es el cese de las transformaciones. Es decir, en la medida en que nos transformamos, nos mutamos y nos cambiamos, sobrevivimos. De hecho, si la izquierda no cambiara nunca, habría desaparecido hace mucho tiempo. La supervivencia de la izquierda se debe a mutaciones. Lo mismo ocurre con la derecha. La derecha ha experimentado extraordinarias mutaciones a lo largo de la instauración del nuevo régimen. Porque si no, no sobrevivirían, evidentemente, en los regímenes democráticos, cuyo objetivo fundamental es mantener activas mantener activa esa bipolaridad y de cuando en cuando pues articular una trigonometría cuando entran en crisis los extremos bipolares. Entonces se introducen partidos pues de centro o liberales, ¿no? para tratar de estimular de nuevo el equilibrio, que cuando el equilibrio bipolar se restablece entre izquierda y derecha, pues el partido liberal o centrista pues se disuelve. Entonces el centro es el partido al que se acude cuando entran en crisis los extremos, como una reactivación de los extremos, porque luego vuelve a fracasar el centro y se reactivan de nuevo los extremos. Quiero decir que son, digamos, los estímulos que la democracia utiliza para mantener activo el circo, porque si no desaparecería el espectáculo. Claro, yo confieso que estas declaraciones del protagonista de la novela no las comprendo en absoluto, no las comprendo en absoluto, porque no se entiende ese afán por preservarse como una piedra pómez, es decir, hacer del ser humano una piedra pómez. Él se comporta como un cura frustrado, ¿no? Y llega a confundir la libertad con algo así como la virginidad, o como un algo mucho peor, con un concepto del que no tiene absolutamente ni idea. Me refiero en este caso a la libertad, aunque del otro creo que tampoco sabe mucho. En ocasiones, en mis encuentros con Jane, se confiesa a sí mismo, me había saltado una difusa preocupación de estar faltando a un elemental deber.
claro, ¿cuál es ese elemental de ver? Pero mi subconsciente, igualmente de una manera difusa, me advertía para mi conveniencia, esto de que el subconsciente advierta me recuerda a aquel pintor que decía que él pintaba con el subconsciente, ¿no? En un vídeo hay una discusión con él. Él decía que pintaba con el inconsciente y con el subconsciente, claro, yo no sé con qué extremidad cogería el pincel para pintar, pero bueno. Lo sabrá él. Me advertía para mi conveniencia que esta era la clase de vida que precisaba. El inconsciente es el que le aconseja, ¿no? O sea, claro, tener a un inconsciente que te aconseja, pues ya imagínense ustedes, ¿no? Que era esta una aventura esporádica de la que saldría sin raíces ni ataduras, con mi libertad íntegra, vigorizada e insobornable. Y claro, la pregunta es, ¿saldría con su libertad íntegra? Claro, Lenin. ¿Libertad para qué? ¿Saldría con libertad íntegra para qué? ¿Para no tener sentimientos? ¿Para no tener experiencias vitales? O sea, libertad íntegra para vivir dentro de una botella. ¿Cuál es la libertad de quien vive dentro de una botella? ¿Cuál es la libertad de Marcela en el monte con las cabras y con las ovejas? O sea, si leemos el Quijote, la historia de Marcela es la misma historia de este muchacho. Es la de una persona que se inhibe de la sociedad porque no quiere experimentar ningún tipo de emociones. Es un anedonista, en definitiva. Y entonces, claro, a la Marcela del Quijote hoy se la viste de feminista como si Marcela tuviera que ver algo con el feminismo, cuando es simplemente una mujer que no quiere tratos con hombres. Entonces las monjas también serían feministas todas, porque son sociedades... De mujeres que se organizan entre sí prescindiendo completamente de la presencia del hombre. Es decir, claro, podríamos afirmar de manera inaceptable que las comunidades de monjas son sociedades, imagínense ustedes, homoeróticas desde estos criterios. Y claro, una afirmación de esta naturaleza pues resultaría inaceptable desde muchos puntos de vista. ¿Por qué razón? Pues porque se está haciendo un sesgo interpretativo de las realidades y de los hechos. De la misma manera que afirmar que Marcela es feminista es también un sesgo interpretativo para encajar a Marcela con los ideales de lo políticamente correcto de los tiempos en que vivimos. Pero esto no responde a la realidad. Claro, cuando el personaje dice que se mantendrá tal como vive actualmente sin relacionarse con Jane porque de esa manera mantiene íntegra su libertad, claro, lo único que mantiene íntegro no es su libertad, sino en todo caso su virginidad, es decir, su impotencia en definitiva. Claro, estos son sesgos interpretativos. Y, cómo no, en esos instantes evoqué, en esos momentos, la figura enjuta del señor Lesmes, es decir, de lo peor que conoció en su vida, de su educador, y el albino resplandor de Alfredo, cuya muerte nunca se sobrepone. Evidentemente tendrás que renunciar, me dije, la cosa es seria y tú no puedes abrazarte a la vida sin perderte. No puede abrazarse a la vida sin perderse porque es incompatible con la realidad, porque no ha madurado lo suficiente para hacerse compatible con la realidad. Saltó mi imaginación a la placita recoleta y rectangular, que fuera el campo de acción de nuestra infancia. La mansión vetusta, amarilla, se erguía allí, chata y ciega, sobre todo chata y sobre todo ciega, cerrando uno de los costados de la plaza, y la hornacina con ella de los cuatro guerreros dentro, dos vencedores y dos vencidos. Pensé que el contenido de la vida se encontraba plasmado allí. Bueno, aquí advierto de lo siguiente, aquí ni hay vida ni hay contenido, ni hay continente ni hay contenido. Es decir, el contenido de la vida es igual a cero, no hay nada. En aquella pequeña y primaria obra de arte, también hay en la vida vencedores y vencidos, me dije, los que triunfan y los que no pueden o no se atreven a triunfar. Bien, esto es de un simplismo completo, esto es acudir a frases de autoayuda para justificar algo que nada tiene que ver con la frase que se está mencionando. Es decir, si no tienes valor para amar a una mujer y para formar un proyecto de vida con ella, no te justifiques con estupideces, reconoce simplemente que eres incapaz de ser compatible con la realidad y que no estás a la altura de las exigencias que la vida te pide y te requiere. Simplemente, no tienes por qué complicarte la vida. Es decir, los cobardes también tienen derecho a vivir. Había que frenar las cosas, se dice a sí mismo, antes de que el instinto precipitase un final inadmisible. Era para decir, ¿un final inadmisible para quién? Para mi concepción de la vida y del mundo. Claro, pero es que tú no tienes ningún concepto de la vida ni del mundo porque ni conoces el mundo ni conoces la vida. Porque tú no has salido de una botella. Tú vives embotellado, macho.
Tú no tienes ni idea de lo que es la vida. No tienes ni idea de lo que es la vida. Así viven quienes no son capaces de hacerse compatible con la realidad. Es decir, entre frasecitas de autoayuda, ¿eh? Que reducen la filosofía a un refranero, ¿eh? Como Nietzsche. Es decir, toda esta gente que se repite frases de autoayuda son los que reducen la filosofía a un refranero, ¿eh? Insisto, como Nietzsche, que fue lo que hizo Nietzsche, reducir la filosofía a un refranero. El ser humano es cualquier cosa menos inofensivo, como cualquier ser humano sabe. Pues bien, este pobre hombre, en un momento dado, le dice a esta Jane, a su mujer enamorada, ¿no ves que soy un ser inofensivo, infrahumano, cobarde? Bien, aquí hay una exageración triple. En primer lugar, no es inofensivo porque ningún ser humano es inofensivo. Los seres humanos son cualquier cosa menos seres inofensivos. Es más, los seres humanos son los seres menos inofensivos que hay de todos los seres. Por otro lado, no cabe hablar de infrahumano, o sea, esta es una palabra que no tiene sentido. O sea, no hay seres humanos infrahumanos, eso ya de entrada. Eso es un término que utilizaban los nazis, ¿no? El Untermensch. Esto es una barbaridad. O sea, no hay seres humanos infrahumanos, esto no es así. Hay seres que no son humanos, pues que son animales o porque son vegetales, pero no hay seres humanos infrahumanos. Esto es una hipérbole. Vamos, esto en alemán, yo no sé cómo habrán traducido este término en alemán, ¿eh? No sé cómo habrán traducido el término infrahumano en alemán, porque es un término nazi, además. En español no tiene el sentido que tiene para los alemanes, porque España en su historia ha sido algo muy diferente a lo que ha sido Alemania en su historia. Por esa razón, en el lenguaje español no cabe concebir lo que en alemán significa el término Untermensch. Y él se califica a sí mismo de cobarde, sí, es un cobarde, es realmente un cobarde porque no se atreve a vivir. Y esto se lo dicen en varias ocasiones. El caso es que estos pasajes de novela lírica se abren y se cierran como un Guadiana a lo largo de la segunda parte de la novela. Perdón, pasajes de novela rosa. Pero se abre también un pasaje de novela lírica. El propio protagonista llega a intimar con uno de los personajes de la novela, que es uno de sus colaboradores, de sus trabajadores en el barco. Él es capitán del barco y establece una estrecha amistad con Luis Bolea, que es el piloto de su barco. Y él reconoce, se tolera esa amistad, porque dice que la necesidad absoluta de un estímulo externo y la conciencia de que esta amistad había de ser pasajera. Entonces, reconoce que en un determinado momento es necesario aceptar estímulos externos y así acoge la amistad con Luis Bolea y la coge bajo la condición, bajo la propia condición, de que será una amistad pasajera y de que no tendrá excesivas raíces. Y él ingenuamente se dice, una amistad por mi parte más bien egoísta y receptiva, sin que a cambio de sus confidencias y consejos le diera yo gran parte de lo mío. Bien, aquí hay un autoengaño evidente, porque él no tiene nada que dar. Es que el protagonista de la novela no tiene nada que dar, porque no tiene una vida absolutamente vacía. Por lo tanto, no puede intercambiar nada con nadie, porque para intercambiar algo tienes que tener algo propio, y este señor no tiene nada propio. Es un conjunto vacío. Por lo tanto, el primer síntoma de una psicopatología es el autoengaño, ¿eh? Es el autoengaño. Es decir, aquello que más promociona la autoayuda. La autoayuda tiene como finalidad una cosa, promocionar el autoengaño y conseguir clientes dependientes para seguir vendiendo autoayuda. Es otra de las drogas de la democracia, la autoayuda. Claro, es un hombre que no ha vivido absolutamente nada, no ha vivido absolutamente nada. Sus reflexiones son con frecuencia las reflexiones de alguien que está asolado por múltiples psicopatologías debidas precisamente a su renuncia a la vitalidad. Nos encontramos en un momento dado con una novela intercalada, en este caso ya no una novela rosa, sino una novela de aventuras, o una novela bizantina, una novela por la cual el protagonista de esa novela atraviesa una serie de episodios
llenos de desenlaces insospechados, imprevistos, de ahí la denominación de novela de aventuras, y que al final pues consigue, superadas todas las pruebas, lograr una serie de objetivos que de alguna manera se habían previsto inicialmente. Esta novela de aventuras no la protagoniza el propio Pedro, por eso hablamos de una novela intercalada, sino que la protagoniza la hija de la familia en la cual Pedro se educó en su infancia. La niña, que se llama Martina y que ahora ha crecido, se ha convertido en una mujer, y que protagoniza una novela de aventuras fugándose de casa con un hombre que más tarde la abandona, y de manera absolutamente casual, Pedro, el protagonista, se la encuentra en un café. Se la encuentra en un café de mala muerte, en un antro de mala muerte, tocando un piano en compañía de unos violinistas, y se gana la vida casi como una mujer de la vida. Se gana la vida casi como una mujer de la vida sin serlo. Delibes protege de alguna manera a este personaje. Se produce una anagnórisis, es decir, el reconocimiento de una persona que ha experimentado profundos cambios y que tras una serie de años sin ningún tipo de relación con esta persona, pues vuelven a encontrarse estos dos protagonistas y se reconocen, se identifican a pesar de los cambios y de las mutaciones habidas entre ellos. Esta es una anagnórisis, en definitiva, es un reconocimiento entre dos personas que llevan mucho tiempo distantes en el tiempo y en el espacio, que vuelven a encontrarse inesperadamente y que se reconocen de manera retrospectiva. Esto es lo que ocurre. Martina le cuenta su historia, que es la historia de una novela bizantina, abiertamente, cómo se fuga de casa, cómo deja a sus padres una nota diciendo que se va con un hombre porque está harta de ellos, se va de casa, este hombre se aprovecha de ella, la abandona, y ella trata de ganarse la vida pues percutiendo un piano en un antro nocturno, y así sobrevive. Se describe, no vamos a entrar en detalles, eso el lector podrá verlo, cómo en esa fétida penumbra, se reconoce a esta Martina, a esta niña que cuando era pequeña y él llegó allí por vez primera, cenando en la mesa, le daba con el tenedor en el brazo diciendo nene, nene, y ahora él la recupera y se ve con el deber, con la obligación de servir de interlocutor entre ella y sus padres, y ayudarla a ella a regresar a su casa, a regresar a su hogar, porque por muy malo que fuera el hogar del que procedía, siempre era mejor eso que vivir tocando malamente un piano en un antro nocturno, sometida pues a cualquier tipo de incidencias. Ella confiesa que no podía vivir en aquella casa. ¿Quién hubiese podido hacerlo? Mi casa, Pedro recuerda, será igual que un cementerio, fría, silenciosa, monótona, sin un quiebro sorprendente. Allí no había alegría, ni ilusiones, ni juventud, ni vida. Es decir, había lo que sigue habiendo, no había nada, pero allí vuelve. En definitiva, la historia de Martina es la historia de una protagonista de la copla. Es decir, si ustedes escuchan cualquier canción de copla, verán que las protagonistas de la copla son como esta Martina, que tras vivir una novela bizantina y encontrar en la anagnórisis un punto de inflexión, pues el protagonista, el galán, que no es un galán, es un galán desmitificado, se la lleva de nuevo a su casa. Lo más importante de esta novela es que de nuevo Mateo Lesmes, ese maestro, acaba retratado y convertido en una de las figuras más problemáticas y más perniciosas de la novela. Nótese cómo un maestro puede destruir la vida de un ser humano, como un pedagogo puede destruir la vida de un ser humano que no sea capaz de superar esa forma de enseñanza que se imprime desde pequeño. Cuando el protagonista Pedro vuelve con Martina a aquel hospicio escolar donde se formó y donde se educó, se encontró con que todo estaba exactamente igual. Es decir, son como figuras hechas piedras pómez, es decir, que el tiempo no pasa por ellas, ni el tiempo ni los sentimientos. Y él reflexiona de este modo cuando llega allí. Dios mío, se irrumpe con esta jaculatoria, ¿no? ¿Es posible que la vida se estabilice para algunos mientras para otros se desborda? ¿Es creíble que exista alguien capaz de resistirse en sus hábitos y modos al ímpetu avasallador del tiempo? Claro, y era para decirle al protagonista, vamos a ver, o sea, tú, Pedro,
Tú, Pedro, te sorprendes de que Mateo Lesmes y su mujer sigan siendo siempre los mismos, los que eran. ¿Y tú qué has sido? Has hecho siempre lo mismo que ellos. O sea, ¿por qué te sorprendes de la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio, en definitiva? Si tú eres igual que ellos, ¿por qué les echas a ellos la culpa de todo si tú eres igual que ellos? Allí, frente a mí, estaba doña Gregoria, secándose las manos en las puntas de su delantal. La misma doña Gregoria de los tiempos pasados, tal vez un poco más enjuta, más encorvada, más reseco aún su busto, siempre mezquino, y con los dedos en las puntas de su delantal, igual lo mismo que 20 años antes. Era para decir, y tú también, con 20 años antes, tienes 30 años y estás igual que estabas antes. Porque sigues teniendo la sensibilidad mutilada, las emociones mutiladas. Doña Gregoria la tomó en las manos. Hola, hija. O sea, la recibe como si hubiera salido a comprar el pan y hubiera regresado. La besó fríamente en la frente en tanto Martina se ahogaba en sollozos contra su hombro. Por la puerta del fondo del pasillo apareció un hombre pálido, vestido de negro. Avanzó hasta nosotros y aparentó pasmarse de la... Aparentó, ¿eh? O sea, la finge hasta la emoción. Aparentó pasmarse de la escena que tenía lugar ante un desconocido. Martina se irguió al oír las próximas pisadas de su padre. Bienvenida, Martina, me alegra que hayas vuelto. Bruscamente don Mateo me conoció. Usted es Pedro, ¿verdad? ¿Cómo está usted? Me alargó ceremoniosamente la mano, que yo sacudí entre la mía pretendiendo transmitirle un poco de cordialidad. Doña Gregoria se limitó a tenderme su diestra, sin palabras. Pase usted. Pase, pase. Me precedían todos. Noté en mi pecho la violencia de cualquier visita de cumplido. Allí no quedaba un rescoldo de buen humor, de buen amor. No, ni de buen amor, ni de buen humor, ni de nada. ¡Qué dura escuela he tenido! Pensé. Bueno, basta mirarse al espejo. ¿Tiene algo de extraño que mi alma siga una senda tan tortuosa? El señor Lesmes y su esposa han admirado tanto a los muñecos de la hornacina que al fin han logrado asimilar su indiferencia y su rigidez de piedra. Piedra, que es lo mismo que Pedro. Piedra, Pedro, el nombre del protagonista. Es decir, es la insensibilidad más absoluta. ¿Quiere usted quedarse a comer? Don Mateo me cumplimentaba con un protocolo impropio de nuestra pasada confianza. No insistió cuando yo me negué a su invitación. Transcurridos unos minutos me despedí. Salió doña Gregoria hasta la puerta, secándose los dedos en las puntas de su delantal. Únicamente Martina puso efusividad en sus palabras al despedirme, cuando un momento después paseaba inconscientemente por las calles de Ávila. Me saltó la idea de que don Mateo y doña Gregoria no hacían más que devolverme la misma moneda que yo había utilizado anteriormente para con ellos. Es que son iguales. Ellos y él. Son lo mismo. Lo mismo. Tras este acontecimiento, tras esta vuelta, el regreso de Ávila, él cae enfermo. Cae enfermo, somáticamente hablando, por problemas indudablemente psicológicos. Es decir, de nuevo vuelve a tener enormes problemas psicológicos, la corbeta embotellada, se siente un hombre completamente inútil, incompatible con la realidad, no quiere volver a ver a Jane, pero sin embargo está por completo enamorado de ella. Dice, nunca sentí tan arraigada en mi pecho la decisión de no volver a ver a Jane, de no volver a verla. Me espeluznaba la idea de que algún día pudiera yo casarme y tener un hijo. Lo que le espeluzna es la idea de vivir, en definitiva. Decididamente mi vida estaba hecha para discurrir como ahora lo hacía. Bueno, para discurrir, ¿y cómo lo hace ahora? Discurrir hacia la nada, es una vida nihilista, es una vida vacía de contenido, es un muerto viviente. ¿Libre? ¿Libre de qué? Libre de todo, porque cuando alguien está libre de todo, está encarcelado en todas partes, porque no hace nada. La libertad absoluta es la inoperancia radical. Es la potencia máxima y el acto cero, y el acto mínimo. Libre, desligada, sin establecer entre mi corazón y otros seres los lazos tremendos de una insoslayable dependencia. Es decir, el precio de la autonomía es la esterilidad. Es la esterilidad. Es decir, el nihilismo, la nada. Es un cobarde, en definitiva. Y claro, naturalmente, pues lo de siempre, que si no puede dormir. Me inhibía de mis corrosivas preocupaciones durante el sueño, pero unas noches lo lograba, pero la inmensa mayoría no.
el sueño desaparecía en cuanto mi cerebro tomaba la postura horizontal. Es decir, parece un insomnio crónico, no puede dormir, porque no puede vivir, en definitiva. Por lo tanto, ¿cuál es el éxito de todo esto? Por primera vez en mi vida experimenté un sordo y sombrío rencor hacia la desaliñada persona del señor Lesmes. No, por primera vez no. Lleva odiando al señor Lesmes desde que lo conoce. ¿Con qué derecho me había forjado a mí con unas características tan retorcidas y enigmáticas? Tuve la idea mezquina de que el placer más completo de un alma amargada es hacer escuela entre los que de ella dependen. Sí, indudablemente, un alma amargada hace escuela de su amargura, pero solo entre quienes están dispuestos a ser discípulos de esa escuela, no a todos los demás. Claro, este señor se pasa la vida echando la culpa de sus males al señor Lesmes. Es como el que se pasa la vida echando la culpa de sus males al emperador Caracalla o a Hernán Cortés, por ejemplo. Era para decir, oiga, mire, desde 1532 hasta hoy han pasado muchas cosas, ¿eh? Si Hernán Cortés tuvo la culpa de que usted hubiera nacido, de que usted piense como piensa, probablemente usted tiene un problema, pero no Hernán Cortés. Entonces, claro, si este señor a los 30 años sigue echándole las culpas de lo que le ocurre a su maestro cuando tenía 10 años, pues el problema lo tiene él, pero no el señor Lesmes, ¿eh? Porque claro, aquí lo que no podemos decir es que yo he fracasado en la vida porque de pequeño tuve un profesor de matemáticas que era muy malo. Bueno, pero ¿qué has hecho tú frente a las maldades de ese profesor de matemáticas? Pues si no has hecho nada, la culpa es tuya, no del profesor de matemáticas. Es decir, que echarle a Hernán Cortés, al emperador Caracalla o a María Santísima las culpas de lo que ocurre, lo único que refleja es la impotencia personal y sobre todo la irresponsabilidad personal y la caradura personal para no asumir tu propia responsabilidad. Me vi tan abocado a la locura, obviamente. Es que la psicopatología, si no se corrige, pues crece y acaba por destruir, evidentemente, a quien la padece y a quienes están a su alrededor también. No podía dejarme morir ni quedar expuesto a ser enterrado en el ambiente irracional de un manicomio. Así es que, en cuanto pude levantarme, Bolea y yo marchamos dejando el barco bajo el mando del segundo piloto. Y se toman unos días de descanso. Se va a la finca que tiene Bolea, Luis Bolea, en Santander, y ahí están durante unos días protagonizando una novela lírica, es decir, una vida en el campo. Aquí nos encontramos, insisto, con la tercera de las novelas. Hemos visto la novela rosa, la novela de aventuras, la novela rosa con Jane, la novela de aventuras con Martina y la novela lírica con Bolea. Es una lección de psicología para recuperar a este hombre psicológicamente porque está totalmente destruido desde un punto de vista psicológico. Y claro, Bolea le da los consejos de un psicólogo. Yo solo voy a pedirle una cosa, le dice su interlocutor. Medite usted sobre el proceso evolutivo de esa obsesión que le turba. Usted no nació así, es decir, usted nació normal. Quizá naciese con una tendencia al pesimismo que luego, mediante un proceso que desconozco, fue acentuándose hasta dejarle en el estado que hoy está. Cruzó una pierna sobre otra y continuó con vehemencia. Deseo que usted reconstruya su vida tal como hubiese sido de no interponerse esas causas que le imprimieron la orientación que hoy tiene. Sea sincero consigo mismo. Una vez que alcance ese punto, compárele con su estado actual y saque las consecuencias lógicas. Claro, este es el consejo de un psicólogo. Un psicólogo que le dice, usted nació bien, usted no tiene lesiones corporales. Hay que descartar, digamos, la psicología clínica en este punto. Usted no tiene lesiones cerebrales, no tiene lesiones somáticas. Por lo tanto, su psicopatología no tiene una causa médica, por así decir, pero puede tener repercusiones médicas. Entonces, su psicopatología puede tener que ver con un conductismo, porque usted ha sido conducido, usted ha sido educado, usted ha sido, digamos, obligado a adoptar unas formas de comportamiento que le han ocasionado estos trastornos. Entonces, usted debe superar cognitivamente esto de otra manera. Es decir, es una lección psicológica la que le está dando su interlocutor. Y en esta novela lírica, donde el propio protagonista parece tener vivencias de un krausista extemporáneo, por así decirlo, contemplando la naturaleza, pues claro, describe cómo el senderillo se va borrando por momentos a mis pies,
al apartar un arbusto quedado sorprendido, ensimismado por la belleza del lugar, de la naturaleza. Aquí hay un mito de la naturaleza con una tonalidad muy krausista también, muy de novela lírica, de un Juan Ramón Jiménez, de un Gabriel Miró, de un Azorín. Son páginas, insisto, de novela lírica claramente. Se ensanchaba el arroyuelo al caer de una leve cascada, convirtiéndose de súbito en un tranquilo remanso que más allá se estrecha nuevamente para escarpar al fin por el extremo opuesto, forzando un ancho muro de sauces, alisos, juncos y llorones. Hay sucesivas páginas de esta naturaleza que Delibes, como buen observador que era de la naturaleza, cazador y pescador, y ecologista extemporáneo, porque lo era mucho antes de que surgiera el ecologismo, aunque no creo que hoy Delibes fuera en absoluto respetado ni valorado, porque las nuevas corrientes del animalismo son incompatibles con lo que él plantea en su vida y en su obra, como cazador y pescador que era y que fue. Por lo tanto, el animalismo rechazaría probablemente a Delibes. Un hecho inexplicable que terminaba por demostrarme que el mundo y yo no congeniábamos de ninguna manera. Pero si tú no congenias con el mundo, el problema lo tienes tú, no lo tiene el mundo. Y claro, cuando hablo una y otra vez de que alguien es incompatible con la realidad y de que la educación que ha recibido esta persona lo convierte en alguien incompatible con la realidad, estamos hablando precisamente de la etiología de una psicopatología, es decir, de las causas de una patología. Es que la mayor parte de la gente de nuestro mundo y la mayor parte de nuestros contemporáneos son incompatibles con la realidad y no lo saben, porque viven estimulados por una serie de mensajes y de consignas que les hacen creer que sus formas de comportamiento son las que están en consonancia con lo que la realidad debería ser. Y entonces tratan de meter en cintura la realidad, lo cual es simpatiquísimo, porque la realidad se burla de ellos de manera explícita. Es decir, la realidad es totalmente intolerante. No tolera quien no es compatible con ella y acaba triturándolo por completo a través de las psicopatologías. Que ya insisto, el primer síntoma de una psicopatología es el autoengaño. Y él se reconoce incompatible con la realidad. Sí, pero todo arrancaba de la influencia primera del señor Lesme. Siempre volvemos al señor Lesme, volvemos de nuevo a Hernán Cortés. Y la culpa de todo la tuvo Hernán Cortés. Digo, macho, Hernán Cortés palmó hace muchos siglos ya. Y si la culpa de todo la tuvo Hernán Cortés, es como si decimos, la culpa de todo la ha tenido Caracalla, ¿no? O la ha tenido, pues no sé, Atila, por ejemplo. No, eso no es de recibo, no es una argumentación. O la culpa de todo la tuvo el rey Herodes. Bueno, eso no tiene sentido ya hoy día, ¿no? Si hoy hace sol, la culpa la tuvo Caracalla, el rey Herodes o Hernán Cortés. No tiene sentido eso. Ahora le configuraba como un envenenador. Me chocó verme de nuevo pensando mal del señor Lesmes, pero tenía yo en realidad algo que censurarle o que agradecerle. Es decir, culpar a los demás de los propios errores es algo muy propio de los cínicos, de los sofistas, de los cobardes y de los impotentes, pero no de las personas inteligentes y responsables. Es una forma de autoengaño. Culpar a los demás de los propios errores es una forma de autoengaño. Yo rotundamente era así como era y ante mí se abrían dos caminos, tomar o abstenerse. Es decir, inhibirse o desinhibirse. Bolea era partidario de que tomase, yo de abstenerme. Irracionalmente todo concluía ahí, no era posible ir más lejos. Bueno, pues, al final se desinhibirá porque Jane, su enamorada, lo persuadirá con ello. Los hombres crecen donde los plantan, como los árboles. Y entonces empiezan aquí frases de autoayuda, que son frases de autoengaño. Claro, ya he dicho muchas veces que hacer un uso filosófico, hacer un uso psicológico de la filosofía lo valida todo, porque hacer un uso psicológico de la refranística o de la paremiología siempre implica una alternativa que no se reconoce. Es decir, que por mucho al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Vale, muy bien. Y luego, no por mucho madrugar amanece más temprano. Quiero decir que si nos movemos en el terreno de la aforismática, de los aforismos, de las sentencias, de las máximas, de los refranes, siempre encontraremos un roto para un descosido y lo contrario. Quiero decir que no... las frases de autoayuda lo mismo sirven para uno que para otro, para afirmar una cosa que para negarla. O sea, eso no resuelve nada. Lo único que reflejan las frases de autoayuda es lo tontorrona que es la gente que cree en ellas. La autoayuda es una forma de autoengaño, así de simple, hombre, así de simple.
Entonces él llega siempre a la consecuencia de que no puede seguir enamorado de Jane y que tiene que renunciar al amor de Jane. Bueno, no puedes relacionarte con nada, vas a renunciar a una tía que te gusta. Sí. ¿Qué le íbamos a hacer? Además, lo mejor es acabar pronto cuando se camina sin método, con una ausencia total de sistemática y de fin inmediato. ¿Cuánto ayuda la soledad? Dice él. Sigue engañándose. La soledad no ayuda a nada. Es más, la soledad es una forma de autoengaño, porque el ser humano no nace para vivir en soledad, sino que nace para enfrentarse dialécticamente a cuanto le rodea. La soledad lo único que hace es alimentar el autoengaño y las psicopatologías, en definitiva. No, la soledad no es solución absolutamente a nada, y menos a los 30 años de edad. Es en este punto un personaje totalmente 98ista, totalmente afín a lo que podría ser Alberto Díaz de Guzmán en la tetralogía de Ramón Pérez de Ayala. Él dice, hay que dejar a Jane, era para decir, hay que dejar a Jane, pero es que nunca la has tenido, o sea, tampoco te engañes completamente, nunca la has tenido todavía como para dejarla, o sea, tú no puedes dejar algo que no has tenido. En definitiva, él se retrotrae en la soledad y trata, engañándose a sí mismo, de considerar que en la soledad está mejor que en la compañía. A una persona que vive sola vive una vida de ficción, decía Coco Chanel, y probablemente no se equivoca. Él advierte, empecé a torcerme el día que comencé a usar de la razón. No, esto lo puede decir Nietzsche, pero tú no, Pedro. El protagonista de la novela no puede decir que comenzó a torcerse el día que comenzó a usar de la razón. No, comenzó a torcerse el día que comenzó a usar patológicamente, añado yo, la razón. Que eso es lo que hizo Nietzsche, usar patológicamente la razón para hacer filosofía. La filosofía de Nietzsche es una filosofía patológica. Es una filosofía patológica, no nihilista, sino patológica. Porque hace un uso patológico de la razón, en definitiva. Y el uso patológico de la razón atrae básicamente a los psicópatas, no a los filósofos. No admito que los filósofos sean psicópatas, ni admito que los intérpretes de literatura sean psicópatas. Lo que sí admito es que la psicopatología y las psicopatologías atraen a los psicópatas, en definitiva. Eso sí lo admito. Y afirmo que la filosofía de Nietzsche es un uso patológico de la razón. Y ese uso patológico de la razón está en la base del nazismo, que es un uso patológico de la política y del poder, en definitiva. El caso es que, en este contexto, y ya para terminar, nos adentramos en lo que sería la novela parenética. La novela parenética, que es el cuarto género de novela intercalada que encontramos en la segunda mitad de La sombra del ciprés es alargada, la protagoniza la suegra de Luis Bolea, Doña Soledad, que en un momento dado, siendo ya como es una señora mayor de avanzada edad, un poco deteriorada por su salud, porque anda con lo que se llama una cachada, es decir, una muletita, por sus problemas de artrosis o de reuma o de huesos o de lo que sea, le dice en un momento dado que quiere dar un paseo con él y que quiere charlar con él, que quiere tener una conversación personal, privada con él. Y le da una lección que psicológicamente trata en esa lección de convencerlo de que debe vivir la vida y que debe renunciar a esas obsesiones y a esos problemas psicológicos que tiene y debe pues unirse, emparejarse con esa chica Jane y debe vivir la vida en definitiva. Como ella le dice, este mundo no se ha hecho para gozar, en eso tiene usted razón, el goce es vida de otro mundo que hay que merecer sufriendo en este. Claro, este es un discurso teológico aurisecular, esto es Santa Teresa de Jesús, ciertamente, no nos engañemos, es decir, este mundo no se ha hecho para gozar, pero en él es posible gozar y mucho, porque es que solo hay este, o sea, no hay otro. Es una forma muy ingenua de filosofar, pero que nos remite al racionalismo propio de una década como era 1940 o 1950, no estaba entonces el mundo para muchas alegrías, indudablemente. Pero esta señora le advierte que es necio tentar contra ese equilibrio, ¿no? Y de alguna manera, aunque ella le habla casi como un teólogo del medievo, proporcionándole desde un vago teísmo un ánimo para vivir en la vida y para renunciar, digamos, a sus obsesiones, evidentemente consigue que este señor de alguna forma cambie de opinión.
No le reprocha que hay personas, les dice ella, que bebiendo quieren olvidar que beben, ¿no? Es decir, bebiendo quería olvidar que bebía. Esto es algo que debe evitarlo. Es un episodio de novela intercalada de dimensiones morales, moralistas, parenéticas, podríamos decir. No deben previvirse las amarguras. Eso es importante, no deben previvirse las amarguras. Es decir, no hay que sufrir a cuenta. Ya sufriremos cuando nos toque, pero no hay que imaginarse sufrimientos previos, que esto es la ansiedad, en definitiva. No deben previvirse las amarguras que nos impiden vivir con serenidad. Y cuando estas amarguras lleguen, hay que soportarlas con estoicismo, sabiendo que alguien sufre más y con mayor resignación que nosotros. Es decir, trata de buscar una consolación en la psicología. Son, insisto, páginas de una novela parenética que el lector tiene a su disposición. Es lo que hemos tratado de demostrar, insisto, en esta sesión, poniendo de manifiesto cómo, en esta segunda parte de La sombra del ciprés es alargada, Delibes incorpora en una novelita tan aparentemente sencilla y tan aparentemente elemental como fue esta primera novela, galardonada con el premio Nadal en 1947, insisto, cuatro novelas intercaladas de hondo calado. Una novela rosa, que tiene sus antecedentes en la novela sentimental del Renacimiento, una novela parenética de profundas reflexiones psicológicas, una novela lírica de genealogía, diríamos hasta neocrausista, a mediados del siglo XX, y una novela de aventuras o bizantina que culmina en una anagnórisis que lo retrotrae de nuevo a la ciudad de Ávila. Insisto que se trata de una de las mejores novelas que pudo haber escrito Miguel Delibes y que, a mi juicio, merece estudios mucho más atentos de los que hasta ahora ha recibido por parte tanto de la crítica literaria como por parte de la universidad, aunque sea una pena que la universidad en este siglo XXI esté camino de su disolución académica.